gora borroka feminista. Lelo hori inoiz baino ezagunagoa da, eta hori da pozteko berri bat. Hori bai, feminismoa denontzako ardura da. Eta horixegatik etorri gara gaur Iruñeko bigarren zabalgunea auzoan biztilagunek zer dioten ikertzera. Feminismoa, inklusibitatea, maskulinitate berriak eta beste hainbat kontzeptu agertuko dira gaur bitartean kalean. Eta gogoratu, soilik bai, bai dela. Feminismoa nola definitzen duzuzuk? Ni definitu behar dut, gizon batek definitu behar dut. Erantzun zuzena. Baina, bueno, emanen diogu aukeraren bat ez da erantzuteko. Ez da, nola ulertzen dudanik. Bueno, emakumeen ahalduntzen prozesu moduan edo, ez? Para mí que hay igualdad. Que hay igualdad entre los dos sexos. Sí, eso. Pues la igualdad entre hombres y mujeres, que sea algo equitativo. ¿Crees que lo hemos logrado? Bueno, aún queda lo suyo. Creo que en esta sociedad hace falta, no sé, pues porque es que si no hay igualdad, pues no, estamos como que en el pasado, ¿no? Iragana tamalez nahiko aktuala da, ezta? Bai, evoluzioa ipa dezakegu, egia da. Baina horrenik haunitz falta zaigu aldatzeko, eta gu esaten didanean, erran nahi dut gu guztiok. Ulertu nauzu, ez da? Horrenik lan handia daukagula denok, bai. Ba, zuko aipatu duzun gizona zara, eta gizonak izan aldira feministak literalki? Bueno, nik uste baiet, ez? Aldekotasun hori, behintzat, egon daiteke, eta jarrera hori praktikara eramaten saiatu. Erra! Iztegiak badu bere garantzia, ez? Feministak edo profeministak? Ba, begira, hori dut horrela inoiz planteatu. Egia da hitza garrantzitsua direla, baina, bueno, beti pentsatu, azkenan garrantzitsuago direla ekintzak, eh? Ados, bale. Eta are garrantzitsuagoa da praktika, ez da? Beraz, feminismoaz baikor edo pesimista gaude. Mira, hemos llegado y te he dicho, vamos a hacer sobre feminismo y tú has dicho, me interesa. ¿Por qué has venido así tan animada? Pues porque me gusta, es un tema del que me gusta hablar y así. Que no controlo mucho, pero me parece interesante. Y que hace falta hablar de ello. Pero yo creo que falta que tienen que pasar muchos años para que todos o sea, no digo que necesitemos los años, que si no, no va a haber igualdad en el feminismo, pero que si no pasan años hay muchas cosas que no se van a cambiar, que muchas cosas de cultura que habría que cambiar, pero que es difícil de cambiar por el hecho de que vienen de... Sí, como culturalmente, igual yo que sé, una persona de la tercera edad obviamente va a tener unos ideales que probablemente no se identifiquen mucho con el feminismo, ¿no? Entonces va a necesitar que haya mucho cambio de generación, ¿no? Porque estábamos hablando el otro día, nuestros abuelos no son como nuestros padres, vemos en que en nuestras casas hay mucha más igualdad, o como nosotras. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, el violador eras tú. Y pues que una mujer, pues... en determinados trabajos como que lo ven mal que lo hagan. ¿Sí? ¿Qué trabajos, por ejemplo? Yo qué sé, la construcción, porque nunca he visto a una mujer que trabaje de eso. Y yo he visto a mujeres que sí quieren trabajar de eso, pero como en la sociedad no está bien visto, pues como que no se atreven a hacerlo. Sarreran erran bezala, denon arteko ardura da. Eta batzuena baino gehiago, baina ez dira gaindiko hartzen. Beraz, goazen ikustera zer erran nahi duenanek. ¿Habéis oído el concepto de nuevas masculinidades? No, la verdad. Bai, bai, bai. Zer diozu horri buruz? Bueno, pues hor dago, azkenean komunitatearen zentzua, ez? Ez nahi dut emakumeek haien alduntze prozesu hori analizateko, ba, bueno, haiek izan behar dira protagonistak, baina azkenean elkarrekin bizi gara. Eta guk ere badugu paper bat, ezberdina, baina badugu paper bat, ez? Tendremos que educar a nuestros hijos de esa manera. Sí, pero porque si no incluyes a los hombres, quiero decir, por mucha lucha que haya por parte de las mujeres, si no incluyes a los hombres, ¿qué igualdad vas a mantener? Si ellos siguen en su estandarte o lo que sea, nosotros por mucho que nos desarrollemos, por mucho que luchemos por derechos o igualdades, si por la otra parte no hay equipo, digamos, es como luchar contra un muro, ¿no? Venga ya, toma democracia. ¿Ha cambiado un poco la actitud de los hombres en general últimamente o que no? Pues no tengo ni idea, la verdad. Como no soy chico, pues tampoco tengo esa perspectiva. Pero lo notas, ¿no? Ah, en algunos sí, en mis amigos lo que es, sí. ¿Sí? Sí. O sea, yo tengo amigos que son feministas y otros que no. ¿Por qué no? Pues que se apliquen un poco el cuento, pero... ¿Y por qué no? ¿Tú crees que por qué no son feministas? Pues porque se piensa que ya hay igualdad. Pues que se apliquen el cuento, osongi. Zoritxarrez, feminismoa sarritan erreal bihurtzen da, ba machismoa konkretuki pairatzen dugunean. ¿Tú has sufrido alguna vez o has visto una agresión machista, sea verbal, sea física? Sí, o sea, yo no la he sufrido, pero alguna amiga mía o lo que sea, sí. Lo de que las mujeres tienen que estar depiladas, no sé qué, eso es sí. Sí, comentarios igual, sí. Sí, comentarios. Sí, que igual en esos momentos tú no te estás dando cuenta, pero sí. Yo me acuerdo un señor mayor de unos 70 años que era amigo de la familia, me dijo: "Ay, qué guapa eres, vas a ser muy buena enfermera". Digo, ¿qué relación hay entre que sea guapa y que voy a ser buena enfermera? Digo, ¿qué tontería es esa? Sin más. Eso. Yo sí, yo me acuerdo un montón de comentarios y una vez me acuerdo saliendo del instituto me saluda un señor, yo pensaba que era un amigo de mis padres y me sonó raro y como que me iba y me dice, pero dame un beso en la boca. Sí, no, la verdad que así podemos contar unas cuantas. ¿Zuk uste izan duzuela inoiz jarrera machista bat zure bizitzan? Bai, jakina. Gizarte machista batean bizi gara eta ezinezkoa da. Euneko eunean eskapatzea hortik. Bai. Ari zara konpontzen? Bueno, saiatzen gara. Saiatu baino goazen kontzientizatzen eta ikasten, ez? Eta benetan, guztioi ongi etorriko zaigu.